Hola, hola, sean bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les daré tres opciones para preparar su gelatina navideña. Llegó el momento de empezar con esta idea de gelatina para tu mesa. Lo único que tienes que hacer es preparar tu gelatina. En este caso yo he utilizado una taza y media de agua caliente y una taza y media de agua fría para poder preparar mi gelatina de fresa. También vamos a necesitar preparar una gelatina de limón. Igualmente que la anterior preparación, la estoy disolviendo en una taza y media de agua caliente y también una taza y media de agua fría. Como siguiente paso, lo que haré será colocar mi gelatina en vasitos descartables, pero solo los llenaré hasta la mitad. Es decir, colocaré mi gelatina de fresa y también la de limón, para luego llevar a refrigerar por 20 minutos aproximadamente. Transcurrido este tiempo, sacaré mis vasitos y colocaré gelatina del color contrario. Es decir, si primero coloqué gelatina roja, ahora colocaré gelatina verde. Y si primero coloqué gelatina verde, ahora colocaré gelatina roja. Y nuevamente llevaré a refrigerar por unos 20 a 30 minutos. Mientras tanto, iré preparando mi crema chantilly. Yo lo haré con el chantilly comercial en polvo. Entonces, tan solo seguiré las instrucciones, que es colocar el chantilly en polvo en un bol y luego agregar una taza de leche fría y luego batir por un minuto a baja velocidad. Y transcurrido este tiempo, empezaremos a batir por 4 minutos a velocidad máxima hasta que la crema forme picos. Como ya tengo lista mi gelatina, mi primera opción será colocarle tan solo crema chantilly y lo voy a hacer de esta forma. Para mi segunda opción también colocaré un poco de crema chantilly, pero luego también voy a estar colocando una fresita. Luego nuevamente voy a colocar un poquito de chantilly en la puntita, como si fuera un gorrito de Navidad. Y mi tercera opción sería dejar la gelatina tal cual, ya que ya tiene los colores característicos de la Navidad, que son el rojo y el verde. Y bueno, este sería el resultado final, así quedarían estas tres opciones de gelatinas navideñas que puedes servirlas en tu mesa de Navidad o también para algún tipo de negocio. No olviden suscribirse a mi canal y también a mis redes sociales. Nos vemos hasta la próxima.